Hola my beautiful babies, hello, bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, a tu canal. Y si esta es la primera vez que nos visitas por aquí, bueno pues te doy la más cordial de las bienvenidas y me presento, mi nombre Joe Gómez y esta nuestra fantasía de belleza, bienvenidos. Mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy muy bien. Yo súper contenta como siempre de estar aquí otro sábado, otra oportunidad de crear contenido, de grabar cositas para todos ustedes, que la verdad me pone muy contenta, babies. Tú sabes que esto es mi pasión, que me encanta hacerlo. Y me encanta darte la bienvenida a una nueva aventura, un nuevo video y el día de hoy con una reseña que muchos de ustedes querían ver o quieren ver. Yo espero que sigan queriendo ver todavía. Pese a que esta colección y esta paleta ya se lanzó hace algún tiempecito, pero está en tendencia, baby. Es de lo que más trendy anda ahorita en el momento. Y pues yo tenía que tenerla, tenía que hacer ese mega esfuerzo para poderte presentar esta reseña. Recibí algunos mensajes por aquí en YouTube, algunos mensajes en Instagram, incluso creo que algo por ahí en TikTok, que me decían que si no la iba a reseñar. Y bueno, desafortunadamente, te hablo con mucha sinceridad, no te voy a poder reseñar la colección completa en esta ocasión de Rosie McMichael para Beauty Creations, la volumen 2. Pero, ¿qué crees? Sí, vamos a tener la paleta, baby. Este paletón de por acá, que es exactamente igual al del año pasado. Ahorita te lo voy a estar mostrando. Y pues que en esta ocasión se viste de color plata o de platinum. Es la Platinum Collection. Y es Rosie McMichael para Beauty Creations. Esta es la The Every Other Day Palette. La otra es The Everyday Palette. Te presenté la reseña. Te la voy a dejar aquí linkeada si quieres ver. Ahí sí tuve toda la colección. Pero en esta ocasión, bueno, baby, pues únicamente tenemos la paleta, la cual viene en esta misma presentación, pero con un sleeve ahora plateado. Mucho, el color la verdad es muy bonito. Te puedo decir que a mí, honestamente, me encanta. O sea, me encanta el color plateado. No es como mi go-to, mi primera opción, pero sí me gusta. Y pues viene con este sleeve de muy buen tamaño. Una vez que lo retiras, es muy fácil retirarlo en esta ocasión. En el sleeve, en la parte de atrás, lo único que vas a encontrar son información sobre la marca, las redes sociales de Beauty Creations, de Rosie McMichael. Nos afirma o nos dice cuáles son pigmentos prensados, cuáles son glitters prensados, cuáles son sombras que puedes utilizar en el cuerpo, cuáles puede ser que no puedes utilizar en el área inmediata de los ojos. Y bueno, sabemos que esto es una precaución que hacen las marcas, baby, justamente para indicarte que son pigmentos prensados y que no son seguros para el área del ojo, pero también sabemos que lo puedes hacer sin ningún problema si no tienes el ojo demasiado sensible. Mis ojos son sensibles y yo siempre lo he podido hacer, entonces no tengo problema con eso. Viene con su sello de autenticidad para que tú te des cuenta que esta paleta es verdadera, un código QR que puedes escanear y darte cuenta que así es. La página de la marca y esa tablita que te decía que es donde a lo mejor no se alcanza a ver, pero aquí puedes ver las sombras, cuáles no son seguras para el contorno de los ojos. Y pues aquí está, este es el sleeve, la verdad muy bonito. Lo vamos a poner por acá ya para empezar a hablar ahora sí de la paleta, la cual viene en exactamente la misma presentación que la anterior. La verdad esto me encanta que es blanco, que es minimalista y ahora con las letras en color plateado, como las vas a ver aquí a contraluz. El logo de Rosie McMichael para Beauty Creations, este cartón prensado duro que es muy bueno. Y cuando le das la vuelta, baby, vas a encontrar un bonito mensaje de la Rosie, de Rosie McMichael, su firma y otra vez información, redes sociales, la marca, cuánto tiempo tiene de caducidad, que en este caso son 12 meses. Yo te puedo decir que esta paleta te puede durar mucho más. Una precaución que dice descontinuar su uso si la irritación ocurra. Y los ingredientes que nos invita a ver el outer sleeve, que es la manguita exterior. Y bueno, pues vamos a proceder a leer el bonito mensaje que nos dedica en esta ocasión y dice: chicos, wow, miren todo lo que hemos logrado juntos en esta aventura. Cuando lean este mensaje y tengan la paleta en sus manos, recuerden que con trabajo y dedicación los sueños se cumplen. No siempre es fácil, pero es posible. Esta paleta está inspirada en ustedes, que me han impulsado a tomar nuevos retos y salir de mi zona de confort sin dejar de ser yo misma. Y Every Other Day Palette no solo es un complemento perfecto a nuestra primera paleta, sino que también es el conjunto de historias de color que van de lo clásico a lo más arriesgado, con neutrales suficientes para hacer luce diario y pops en tonos coloridos. Esta gama de terminados y fórmulas es perfecta para dejar volar la imaginación. Gracias por caminar conmigo y enseñarme tantas cosas. Otro pedacito de mí se va con ustedes. Los quiero mucho. Y la firma de
Rosy. Un bonito mensaje, una bonita descripción de lo que viene siendo la paleta, y me encanta, baby, que es en este material, que puedes limpiar relativamente fácil, aunque sí se mancha un poquito. Lo primero que vas a ver cuando abres la paleta, yo sé que dicen, ya, enseño los colores ya. Pero es este espejo de un excelente tamaño, el mismo del anterior y con su plastiquito protector. Yo no utilizo los espejos, baby, no le he quitado el anterior al espejo, pero mira, aún con el plástico protector creo que podría utilizarlo. Está bastante bien. La paleta tiene un peso agradable, ni un peso que sientes que es como a ton of bricks, como un así unos ladrillotes, no. Y tampoco es muy ligera, que la sientes como flimsy, como mal hecha. La verdad, no, todo lo veo muy bien hecho, los terminados, cómo está pegado todo. O sea, la verdad, en esta ocasión, ya desde la anterior la paleta pues tiene la misma calidad, pero ahora no sé, como que la siento que le echaron como que más ganas porque está demasiado perfeccionada. Y ahora sí, get ready, porque una vez que ves tu espejo, después vienes con tu historia de color, la cual te presento en este momento. Baby, es una historia de color con muchos tonos fríos, muchos tonos neutrales, pero principalmente eso, fríos, o sea, morados, azules, verdes, esos tonos plateados, que hay bastante de eso, tiene que ser porque obviamente es una colección platino. Pero es una historia de color muy interesante, y te puedo decir que aquí en la cámara quizás se vea bonita, pero... Ay, se me andaba cayendo. Pero créeme que no le hace justicia, baby. No le hace justicia a esta paleta. Tiene un costo de $692 y la mía yo la estuve adquiriendo en la tienda de Bellísima. Entonces, pues ahí está. Te la presento una vez más para que tengas la oportunidad de ver esta paleta tan bonita, tan hermosa. Y ahora sí, baby, pues vamos a jugar con ella. ¿Qué te parece que empecemos ya de una vez con los swatches? Veo bastantes tonos que son multicromáticos, duocromáticos, como que tienen un shift, y eso lo hace muy interesante, sobre todo tomando en cuenta el precio que tiene esta paleta. Entonces yo creo que nos vamos a ir por filas, baby. No te dije cuántas son 30 sombras, 30 sombras, baby. Y pues vamos a empezar a jugar con ella. Voy a estar haciéndote los swatches aquí para que los veas, y vamos a estar platicando brevemente de qué color es, qué es lo que observo. La primera es Off-White, que es un blanco bastante pigmentado, que vas a estar viendo aquí. Yo creo que trae un poquito de residuo de crema, baby, porque me bañé hace un ratito. Entonces, bueno, aquí está Off-White. Es un blanco, pero no es un blanco como muy overpowering, ya sabes, como que es un blanco bien. El siguiente, que es Bling, que es como un tono blanco también, plateadito, muy bonito. Es difícil encontrar un blanco metálico, y mira, con un swatch hizo un swatch muy bueno. La siguiente, que es Crystal, que es como una sombra plateadita, se sienten como muy cremositas. Esta está hermosa, baby, también es como un blanco, pensé que era un plata, pero no. Este es como see-through, como un topper, como este tipo de sombras que crees que me encantan. Mira, con dos pasadas, la intensidad de color que vas a lograr es muy bonita. Siguiente, nos vamos ahora con Visión, porque no está en español, no está en inglés, está en español. Esta, baby, es un tono interesante, es como esa sombrita que yo creo que te pondrías si te quieres hacer alguito, porque tiene unos destellos de glitter muy bonitos, pero es una sombra como que tiene un subtono cafecito, como café con leche, como si fuera un topper. La verdad está bonita porque tiene mucho, como mucho destellito, mira, ahí la vas a ver. Está bonita, la verdad, it's really cute. Y la sombra que le da nombre a la colección, que es Platinum, ¿no? Que se siente como, oh my god, se siente como foco de la sombra de la paleta anterior. La verdad, este tipo de fórmulas a mí me encanta. Ve nada más, baby, o sea, si quieres pigmento, aquí lo vas a obtener, pero ¿qué crees? Que también es como un topper, o sea, no es como tu típica sombra, sino es más como que puedes ver a través de la piel, pero tiene opacidad y tiene un alto brillo. ¡Wow! Para mí, que no me encantan ese tipo de tonos, creo que esa en particular es bastante bonita. Vamos a pasar... Uy, ya quería yo limpiarme los swatches y no traigo toallitas. Déjame ir rápido por ellas. De vuelta con las toallitas, mis amores, que estoy abriendo el paquetazo. Estas yo las compré en Costco, baby. Venden una caja que trae 5 paquetes. La verdad, se me hace muy bien, como por $399. Y te duran bastante. Y pues para una persona que crea contenido de maquillaje, créeme que apenitas. Pero sigamos con la última, baby, que es Shima Shima, que otra vez veo que es blanca. Pero yo quiero pensar, oh, wow, que esta es
multicromo, mira. Tiene un swatch como verdosito y como nacaradito. Ay, qué linda sombra, ¿eh? Muy linda para hacer iluminaciones, para aplicar en todo el párpado. La verdad es que está muy bonita. Esta es Shima Shima, la vas a estar viendo ahí. Y vámonos a la siguiente fila, mis amores. Esta es la fila número 2. Aquí tenemos la primera, que es 8. Es una sombra lila, totalmente color lila, muy bonita. Mate, color pastel, como un lila pastel. Buen swatch para hacer este tipo de colores que son difíciles. Y trae un poquito de destello. Muy bonita, la verdad. 5.5, que es la cantidad de seguidores que Rosy tiene en YouTube, que ahora le pusieron 5.5. De hecho, es la misma sombra, porque créeme que sí es una transición muy bonita. Yo la he utilizado mucho y me encanta, porque esto ya como que le tira un poquito más hacia lo cálido, pero la verdad es que es una sombra que puedes utilizar muchísimo. Y ahora nos da una versión más clarita, como un tono crema, que se llama Keep Calm, que es esta de por acá. Uy, es un tono color piel hermoso. Estas me gustan mucho, baby. Me gustan mucho para hacer un look todo mate. Cosa rara porque yo no hago mucho esos looks, pero la verdad es que está bastante, bastante bonita. Y con la última, que es un rosa que tiene mucho brillo también. Esta se llama Capricornio. ¡Wow! Es una sombra rosa, baby, pero creo que es de lo más brillante que he visto. Ve nada más. Y también se ve como medio duocromática. ¿Sabes a qué paleta me recordó esta? A la paleta de Ambrisi con Anastasia. ¡Ve nada más! ¡Ve ese brillo! ¡Ay, qué espectáculo de sombra! Esta me gustó muchísimo. Está muy linda, muy linda. Nos limpiamos nuevamente los deditos. Ya estamos llegando al final de la segunda fila, baby. Y nos vamos con la siguiente, que es un Roses Pink, que es un color rosa mate encendido, un hot pink, que sí se ve bastante, bastante encendido. Lo vas a poder ver ahí. Mira, muy buen swatch, o sea, está súper pigmentada. Yo creo que este es el tipo de sombra que te va a manchar la mano, que te va a manchar, el ojo. Una siguiente, que es como un color gunmetal, como un color cobalto, que se llama Really, para hacerte unos smoky así como muy de infarto. ¡Ay, qué bonita! Esta también me gustó mucho, mira, doble para que lo aprecies muy bien el color y sobre todo el destello. Baby, los metálicos los veo muy, muy destellantes y sobre todo como muy refinados. Es una fórmula que no había visto yo en Beauty Creations, pero me encanta que esta marca siempre esté evolucionando y trayendo cosas buenas. Este es Serendipity, que es un tono morado encendido. La verdad, me está haciendo que pensar porque, mira, hizo el swatch muy parchudo. Recordemos que los morados son difíciles de hacer por la naturaleza del mismo color, but we will see. Pero ya estaremos viendo, mis amores. El siguiente, que es Rosé, que me recuerda mucho como estos vinos espumosos. ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Ay, qué belleza! Esta también es duocromática, por lo menos, o multicromo. ¡Híjole, qué sombra, eh! Tiene un switch de rosa a verde bastante pronunciado, que sí se alcanza a ver en la cámara. Yo aquí en persona te juro que las estoy viendo y son un espectáculo. La siguiente, que es un tono topo mate, se llama Believe. Un tono muy bonito. Muy bonito, estos tonos me encantan en labiales, me encantan en sombras. Ve qué buen swatch, Dios mío, qué buen swatch, o sea, ni qué decir. Hermoso tono, Believe. Y nos vamos ahora con la limpieza de los deditos. Y vamos con los demás. Sigue un tono café medio, que eso siempre, baby. O sea, cuando ya llevas tiempo trabajando maquillaje o sombras o estas cosas, entiendes muy bien cómo tienes que estructurar tus paletas. Y, por ejemplo, si vas a poner neutrales, pues tienes que tener sí o sí un café medio. Un café que te permita agregar una profundidad media o que sea tu profundidad como tal. Este es In Yourself. Es un tono muy bonito e interesante porque es neutral. No es frío, no es cálido. Me gusta bastante. Siguiente, esta es una sombra que ella definió como interesante. Este nombre tiene. Es un color gris amoratado, muy bonito, baby, que creo que se puede llevar bien con bastantes tonos de la paleta. Recogió bastante en el swatch, hace un buen swatch. Y es este color como entre, dices, es morado y de repente no es gris, pero también tiene un toque de azul que lo hace bastante interesante y único. Y la siguiente, que es ON, tengo duda de este color, baby, porque lo veo de repente
café y de repente se ve como berenjena. Es un tono como de estos muy bonitos para crear una profundidad preciosa. De hecho, es el tono, por lo que veo, es el tono más profundo. Pero mira, ya que haces el swatch, te deja este fondo morado. Estos tonos me recuerdan mucho a la de Norvina Volume 5. Es un tono muy bonito, y bastante interesante. Nos vamos con la siguiente, que es Extract. Baby, esta sombra desde que yo la vi, o sea, creo que solo por esta sombra ya caí en la paleta y no me equivoqué. Ve esto. Este es totalmente multicromo. De repente la veo morada, de repente la veo verde y de repente la veo rosa. ¡Wow! ¡Wow! Y ve qué swatch. Dios mío, ahí está, que no hay chanchullo. Lo quiero completar porque, no, baby, este sombra está... ¡Dios mío! ¿Qué onda con esta sombra? Obviamente esa la voy a usar porque la traigo mucho en mente. ¡Wow! Quedé en shock. La siguiente es Fab. También tiene como ese juego, es como un azulito, como con un lilita. Muy bonito. Y creo que esta es la última que voy a swatchar en este brazo porque no quiero que se me hagan feos. Mira, este es como más un topper, azulito, como un color así muy Cinderella. ¡Wow! ¡Qué bonitas! Estoy gratamente sorprendida y el pigmento se ve que está ahí porque mira cómo mancha en el dedo. O sea que esta paleta no está jugando, babies. Esta paleta no se anda con juegos, no se anda con rodeos, está bastante pigmentada. Y pues bueno, yo creo que en el maquillaje es lo que buscamos, ¿no? Sobre todo en sombras. A mí me chocan esas sombras que tienes que estar como que construye, la verdad no me gustan tanto. Y vámonos ahora con las siguientes, baby. Nos quedan 2, 4, 6, 8, 10 sombras nada más. La primera de ellas va a ser Hollywood, que es un tono verde, inspirado en un outfit que ella utilizó para una premiación. No, una premiere donde conoció a Jennifer López. Lo recuerdo muy bien porque, baby, yo vi el video ya desde ese tiempo. Me recordó muchísimo esta a Metrópolis de Natasha Denona. Viene un tono así, que es de crema polvo, y de repente se sienten muy cremosas, casi como un crema polvo. La siguiente es Dreams, otra sombra muy bonita. Este es como un azul menta muy lindo. ¡Wow! Súper cremoso. ¡Ay! Estoy bien sorprendida, de verdad. O sea, si la primera es muy buena, baby. Con esa paleta maquillé a mi hermana para su boda. Utilicé muchas cosas de esa paleta. Principalmente esa paleta, puedo decirlo. Y me encanta. O sea, también me encanta para mí cuando me quiero hacer un maquillaje muy neutral, pero también cálido. Tiene muchas cosas muy bonitas. Este es Round 2, que es también un color morado, un color lila bastante, bastante bonito, porque lo es. Y nos vamos ahora con el siguiente. Creo que este hace muy bonito juego con todo los demás morados. Esta que es Brunette. Ay, baby, siempre batallo, te lo juro, para hacer los swatches en esta mano y con este dedo, pero esto es Brunette. Es un café oscuro, más profundo, bastante bonito. Nos vamos con My Voice, que es como, y es de esta misma fórmula. ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Esta sombra! ¡Dios mío! My Voice. Hasta como que se descarapela. O sea, se hizo como crumbly en el pen, de que están bien cremosas, baby. Bien cremosas y bien espectacular esta sombra. Te lo juro, deja un brillo hermoso. Y quiero que la veas en el dedo. ¿Cómo tiene también este swatch? ¿Dónde le da la luz? De morado a azul. Dios mío, qué hermoso. ¡Wow! Esa sombra me encantó. Creo que me quiero hacer solo un smokey con esa sombra en el in the middle, como algo azul que me hice apenas, con neutrales, que ya se lo subí por acá. Espero que ya lo hayan visto. Fue un tutorial de 10 minutos de TikTok. Pero lo disfruté mucho porque tenía muchas ganas de hacer algo azul y me inspiré en un video de Gloria Trevi que se llama la canción Rómpeme el Corazón, para que vean ese video. El maquillaje de ella me encantó y es como con un toque de azul. La siguiente es Random y es una sombra que me encanta que haya puesto. Es un Periwinkle porque es entre azul, lila, amoratada, muy bonita.
de muy buena pigmentación, me recordó Norvina Volume 6. Baby, yo ya vivo mi vida en paletas, como te lo he dicho. Como soy tan fan, recuerdo muy bien algunas sombras, porque los colores son únicos, verdaderamente que sí. Esta es muy bonita. Esta que es Unexpected, y esta se siente, baby, la fórmula se siente más seca y me recuerda mucho a las de Ratolina. Honestamente, esos verdes tan impactantes. Pero esta es más como más glimmery, como más dreamy. Creo que está en una base oscura. Se va a ver muy bonita porque es como una sombra multiverso. Tiene azul y tiene verde y tiene como amarillo dorado. Es bien bonita, es más como un topper. No la siento tanto como sombra, pero tiene opacidad. O sea, es muy bonita, es muy 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 bonita. La siguiente, que es Night, que igual para hacer un smoky, algo más como cobalto, como más elegante, está muy bonita. Es como un negro satinado brillante, como estos colores gunmetal, muy bonitos. Tiene un brillo muy bonito, pero nada overpowering, nada que es como too much. Ok, we love that. Y nos vamos con el siguiente, que es Expensive, que es un azul marino. Te digo, esa va a complementar muy bien a My Voice, o bien también la otra, que era la azul, que es Fab. Me gusta esta. Uy, qué opacidad. Es un azul muy bueno. Otra vez me recordó Norvina Volume 6. Ahí tengo el mejor azul marino que he probado en mi vida, baby. Y para la última, déjame limpio este dedo, porque es la negra y no quiero batir ni mi mano ni la paleta. Baby, estoy... Te lo juro que pocas veces repito lo mismo y no lo digo con ningún afán de nada más que de lo que voy a decir. Y bueno, que se interprete como se tenga que interpretar. Cuando ya te dedicas mucho a algo, a veces pierdes como ese wow factor, como que ya buscas algo que te sorprenda. ¿Me explico? O sea, ya es difícil incluso que algo te sorprenda porque estás tan acostumbrada a ver fórmulas, a ver terminados, a ver fotos, a ver contenidos en redes sociales, tutoriales, etcétera, que es difícil que algo te sorprenda. Y honestamente, esta paleta, o sea, me ha sorprendido mucho por la calidad que se ve que tiene. Mira, le volví a pasar ahí el swatch a esta porque tenía un grumo y me dejó opacidad en el dedo. O sea, eso rara vez me pasa y me ha pasado con ambas paletas de Rossi McMichael, con ambas. Pero creo que con esta todavía más. No hablemos tanto, ok, este es un término de hacer el swatch. Este es un negro, pero es un negro que tiene bastante destello, tanto morado como doradito. Se ve muy bonito, pero no sé si al difuminar se va a perder. Mira, aquí le voy a hacer un swirl y un acercamiento para que tú veas que tiene unos destellitos bastante, bastante bonitos. Pero no sé si al blendearlo, al difuminarlo, este destello se pierda o no. Bueno. Vuelvo a lo que te estaba diciendo. Honestamente, baby, me sorprende la calidad, me sorprende las fórmulas, o sea, las texturas, los colores, los terminados que tienes en esta paleta por el precio que cuesta. Ya de entrada eso te lo puedo decir, y ya conociendo varias paletas de Beauty Creations en general, te puedo decir que esta paleta va a funcionar. O sea, lo puedo intuir desde ya. Habrá que ver, por ejemplo, ese morado me intriga porque lo vi bastante, bastante parchudito en el swatch. Mira, hizo un swatch malo, malo, maleta. El rosa también hizo un swatch malo, malo, maleta, porque son pigmentos prensados y son colores difíciles. No obstante, los neutrales perfectos, estos que son más como para dar iluminaciones, que son topper, o sea, y la paleta, creo que la historia de color va increciendo. Es decir, empiezas de unos tonos que son muy bonitos, muy sparkly, muy como que dices, ah, this is cute, wow, this is pretty, wow, this is really pretty, oh my god, wow, what the freak. Así, o sea, así va esta paleta. Es como menos, y no por hacer menos a las sombras, no, no, no me malentiendas, pero es como decir, ay, qué bonita, ay, qué wow, qué padre, qué, oh my god, es esa paleta, es esa paleta. Entonces, eso me tiene muy sorprendida, baby. Y luego estos mate, hello, el azul, el negro, este periwinkle, qué buen swatch. Esta sombra, creo que esta está como muy underestimated. Que está un poquito underestimated. Esa de por acá que es Dreams. Y está bellísima. O sea, este azul con morado, baby, si tú la ves aquí, es un morado morado. Pero luego la veo acá y es un azul, azul, azul eléctrico, como ese azul eléctrico. Pero esta, oh my god, oh my god,
Estoy sin palabras de estos swatches. Verdaderamente que sí, pocas veces me pasa. Siempre me maravillo con las cosas, pero como les digo, he perdido un tantito ese factor como de decir, a ver, algo que verdaderamente como que me sacuda, no me pasa, y ya me volvió a pasar con esta paleta y estos swatches. Te la muestro cómo quedó, traté de ser cuidadosa, ya veo fallout. Definitivamente que sí. Bueno, aquí la tienes, baby. Mira cómo queda después de que la swatchamos. A mí me gusta verlas así usaditas. Me encanta verlas nuevas, pero me encanta verlas también usadas. Y pues, baby, ahora sí te la presento por completo, esta historia de color de 30 sombras que nos presenta la influencer, creadora de contenido, youtuber, beauty blogger, y que soy fan, Rosy McMichael, para Beauty Creations Volumen 2, la colección Platinum, The Every Other Day Palette. Ya que hicimos los swatches, baby, enamórate de ellos unos segunditos más, y te comento que el día de hoy mi intención, como siempre que reseño una paleta tan grande, pues obviamente es hacer dos looks. No sé, baby, si voy a dividir el video o no. La verdad, yo quiero saber sus comentarios cuando hago este tipo de reseñas. ¿Qué les gusta más? ¿Les gusta un video muy largo con los dos looks, o les gusta más un video más corto con solamente un look y luego el otro? Porque ahorita este video queda largo porque son las primeras impresiones, los swatches, y luego ya jugar con ella, presentarte el look y darte mis primeras impresiones de lo que jugué, y en el otro te presento el segundo look, las impresiones finales y ya como que todo lo que tengo que decir de lo que he probado hasta ese momento. Entonces tú déjamelo saber en la cajita de comentarios, yo lo voy a estar pensando, a ver qué hacemos para esta semana, para estos videos, o para este video largote, o para dos más cortos, no lo sé, pero de cualquier modo con esta paleta vas a estar viendo no uno, sino dos looks de momento, y por supuesto que va a haber más. Así que, babies, me voy a hacer cejas, prebase y vuelvo para ya empezar a jugar con esta joya, que no me quiero ni quitar los swatches, quiero andar así como si fuera un accesorio más, una extensión de mi cuerpo, pero no se puede, así que voy a hacer eso y ya regreso con ustedes. Babies, ya estoy aquí de regreso con los parpaditos preparados y la cejita hecha. Utilicé de prebase, para que sepas, Neutral Eye Base Primer de Beauty Creations, también en el tono Classic Vanilla, que la verdad me ha gustado ahora que la he probado más, me ha gustado mucho. Y vamos a comenzar, mis amores. La verdad no sé muy bien qué quiero hacer, pero tenía muy claro que quería hacer algo como muy neutral, y quiero hacer algo como más en los tonos morados, porque baby, tú, you know me that I love purple, pero pues yo sé que he estado haciendo mucho como el mismo tipo de look, o sea, como con corte morado. Entonces dije, bueno, algo diferente. Baby, voy a comenzar con el tono Serendipity, que es este de por acá, este que está acá, que es el morado que me dio miedo, baby, me dio miedo honestamente, con esa brochita de color tone. Y vamos a hacer todo un corte, baby, me voy a dejar llevar, a ver qué sale, un corte abierto en toda esta zona. Lo voy a estar primero mapeando. Tiene rato que no hago un maquillaje así, y hoy como que se me antojó. Bien, ¿eh? No hay problema de pigmento. ¡Wow! El pigmento, ¿eh? Ya insistiéndole, no hay problema. Ya que lo tengo ahí, suavizo un poquitito el borde. Ahí está. Y nos vamos a ir ahora, baby, con un siguiente tono que va a ser... Fíjate que estoy entre dos cosas. Podríamos utilizar Random perfectamente, o bien Random o Round 2. A ver, me voy a ir con Round 2. No, me voy a ir con Random, baby. Para que sea algo diferente, el que es como Periwinkle. Algo diferente con esta otra brocha de color tone, baby. Me encantan esas brochas de color tone. Y lo voy a empezar a trabajar justo arriba de este. Oye, muy bien, Lo difumina súper bien. Me gusta bastante, baby, bastante. Y ahora yo creo que con esta de Pink Up, que es un poquitín más suelta, primero sin nada. Me gusta, looks so good. Me voy a ir con 8, que es este tono de por acá, que me gustó bastante, baby. Que es como un lilita, como algo a little bit softer, como para rematar todo.
Bonito, muy bonito. Este tiene como un sutil, sutil destello. Ahora voy a remarcar todos mis colores, baby. Yes. Wow, es la segunda pasada, baby, la que en verdad hace que todo se vea mucho más bonito, te lo juro. Y hasta ahora, no issues at all. Sin problema alguno, mis amores. Sin problema alguno. Voy a proceder en este momento a hacer mi corte. Ay, no encuentro mis cotonetes. Bueno, déjame ir entonces. Lo voy a hacer fuera de cámara, baby. Voy a hacer un corte de todo esto y voy a esperar a que esto empiece a secar. Y ya regreso contigo para los siguientes tonos, ¿ok? Textos iniciales. Baby, ya estoy aquí de regreso. Aproveché para corregir mi barba, baby, porque el corrector, cuando hago este tipo de looks, fíjate que tarda. Tarda un poquito en secar. Tarda. Pero de este lado creo que ya. Quiero que seque para poder continuar, baby. Pero de este lado ya, we're good to go. Sí, sí me sentó un poquito, pero... That happens. Vámonos ahora, mis amores, con la siguiente. Bueno, quiero estar utilizando, fíjate que un poquito de esta que es Crystal para el huesito de las cejas. Se me hizo como muy bonita porque ese, baby, es como un topper. No es tanto como una sombra. Y no sé, creo que le va a dar como un... Ay, pero me encanta, es hermosa. Sí, oh my god. Vemos eso, hello, me encantó. Y ahora, mis amores, quiero comenzar con el tono. Yo creo que este tono que es Fab, ahorita te lo enseño, baby, que es como un azulito. Este, mira. Este que es Fab lo vamos a estar colocando en el principio. Quiero algo así, ya sabes, como muy, muy glitterioso, monocromático, hermoso. Oh my god, baby, qué paleta. Oh my god. I mean, hello, baby, creo que estos ocromos no los vi ni en la de Anastasia, te lo juro. This is just way too much. Y sabes que me está sorprendiendo y encantando que se están aplicando muy bien con brocha, baby. Y a veces con brocha, este tipo de sombras es muy difícil que se apliquen así de hermoso. And oh my god, this is gorge. Vámonos ahora, baby, con la siguiente que va a ser, por supuesto, que extra. Que es, ay, la perdí, esta de por acá, porque la vi de tono diferente. Con la misma brochita, bueno, con el otro lado, baby, la voy a estar tomando. Oh my god, tengo miedo, como que siento que esta, sí, mira, esta fórmula como que sí va a ser mejor con el dedito. Totalmente, baby, este es el tipo de sombra que te va a quedar mejor con el dedo y a toque. Y ya nada más como que finé. Oh my god. Hello. Qué lástima que no llegue a todos lados. Oh. What? O sea, baby, neta no. Neta, esto está hermosísimo. O sea, con brocha e incluso cuesta. Esta es una sombra que totalmente, por el tipo de fórmula, yo te recomiendo que te vayas con tu dedito. Porque mira, como que con brocha cuesta mucho trabajo. Pero bueno, es que creo que la cámara no le hace justicia, baby, al espectáculo que esto es. Pero sí te puedo decir que en persona esto está muy bonito. Muy bonito, mis amores, pero yo no me quiero quedar como con las ganas. A ver, aquí siento como que... Es que está hermoso esto del azul. O sea, me tengo que poner la azul sí o sí. No lo pensé honestamente, pero sí la voy a incorporar. Esta que es My Boy. Vamos a ver esta cómo se aplica con brocha, baby. Y con esta voy a cerrar. Ok, es bonita, pero igual como que siento que con brocha... No amo cómo se ve con brocha, honestamente, no. Me está costando aplicarla.
Pero mire, insistiéndole, se puede. Hoy también es bien bonita, baby. Me gusta, pero no me encanta cómo se aplica con brocha. Creo que no es tanto un problema de la fórmula como tal, baby. Siento que es más como un problema. Bueno, ni siquiera problema, sino como... ¿Sabes cómo lo veo? Más como... como una característica de la misma sombra, que así es. O sea, se aplica mejor con el dedo en Eres What Eres. Pero eso no le quita que es un espectáculo, o sea... Te digo, no sé, porque el monitor está muy chiquito, no sé cómo se vea honestamente. Tengo esperanza de pensar que se va a ver muy bonito. Y no pensaba hacerlo, baby, pero creo que sí es necesario que me haga un delineado aquí como para que se difumine muy, muy bien. ¡Ay, baby! ¡Wow! O sea, es que estoy como de... Es que ve esta sombra. No, la cámara no capta esta belleza verdaderamente. Ya me estoy acabando mi delineador de Helen Colors, baby, que I'm so hooked with that liner. Me está encantando, me ha encantado este delineador y me voy a hacer un wing. Oh. Me voy a ir ahora con máscara de pestañas, mis amores. Me la voy a aplicar aquí con ustedes porque la he estado amando también. Yo estuve apenas en esta campaña y es que esto es una belleza. La de L'Oreal, la amo. Más porque ya le agarré la onda, baby. Primero, mira, tienes que ir con el peine y literal peinar toda la pestaña. Luego con la pancita te vas... Y luego regresas con el peine. Te deja un pestañón. Este es lavable, baby. Y me encanta, me encanta, me encanta. Porque así, como hoy voy a crear dos maquillajes, bueno, pues no estoy con la presión de ya me manché, ya esto y al otro. O sea, como que se me hace algo muy bueno, ¿sabes? Pero ahí tienes el look. O sea... Lo estoy amando profundamente, absolutamente todo, todo. La sombra de hasta el final, baby, I don't know. Estoy un poco como triste, la verdad, porque sí lo estoy, de que esta sombra es difícil que se vea tan bonita. Como que no. Grave error. But still, I like it. O sea, todo lo demás me encanta, baby. Me encanta, absolutamente que me encanta. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora, mis amores? Voy a ir a trabajar en el otro ojito, en el resto de mi rostro. Me voy a poner unas pestañas de la colección pasada de Beauty Creations con Rosie McMichael para que pues tú las veas en acción, cómo se van a ver en esta colección. Y ya vuelvo con ustedes, ¿ok? Mis amores, tiempo de pestañas y me fui con este que es The Lash Trio Faux Mink de Rosie McMichael con Beauty Creations de la primera colección. Pero me fui con este estilo que es A little something, que la verdad no es a little, baby, it's a lot. Son unas pestañas, están muy wispy, cosa por la que me encanta. O sea, me encanta que están muy wispy y dejan ver muy bien el trabajo de las sombras, pero se sienten como muy largas. Yo honestamente prefiero algo que es un poquito... ¿Cómo decirlo? Como me gustan, como más tupidas, aunque no sean tan largas. A mí me gustan más tupidas, baby. Este aquí... Me manché de máscara. Listo, ahí está. Todavía les falta como que un minutito, baby. Pero mientras quiero que veas que el look de los ojos prácticamente ya está listo. Me encanta cómo se ve todo. Obviamente falta la piel. Sí me manché un poquito aquí. Como que de sombrita. Pero nada así muy extremo. Y la verdad me está encantando todo. Todo me ha encantado. Mi cámara está por morir. Mi pila dice que ya va. Ay. Pero quiero que veas el duocromo de las sombras, baby. Eso sí está de infarto. O sea, honestamente, wow. Eso me impactó. Ay, baby, ya manché mi paleta. Te digo que, bueno, baby, yo... O sea, a veces me queda el dicho de... ¿Por qué no podemos tener cosas bonitas? ¿Por qué no? Pues porque yo las echaría a perder, baby. Porque yo soy esa chica loca que todo lo mancha. Yo soy esa chica.
Baby, ya estoy aquí de regreso con el maquillaje bastante, bastante avanzadito, pero es momento de hacernos la parte de abajo, por lo menos el primer ojito. Estoy súper feliz con este maquillaje, estoy como que, oh my god, shock.com. Pero bueno, let's get to it, mis amores, vámonos con el tono Serendipity y esta brochita, que es como escobita, y este me lo voy a llevar todo. Voy a hacer un ahumadito, baby, ya sabes, algo muy clásico ya, porque creo que ya toda la acción ya está... Ya está arriba, entonces ya nada más aquí como para enmarcar algo muy bonito. Pensé en usar el rosa, pero no, baby. ¿Será esto lo que voy a hacer? Un poquito más. De hecho, me van a servir las mismas brochas que ocupé para arriba. Las voy a poder utilizar para abajo. Entonces voy a tomar ahorita un poquito de este tono que era random, que era como el Periwinkle. Lo voy a ahumar as close as possible to the lash line. Vuelvo con este tono Serendipity, que me gustó mucho ese morado, Me gustó porque es un morado, baby, intenso, no es como tan soft. Como muy, muy, muy eléctrico. Y finalmente me voy a ir con la otra brochita y ahora el tono 8, que era este lilita. Ahí está, un ahumadito muy bonito. Y voy a volver con este tono que era rosé, que qué sorpresa me llevé con este tono, baby. Está hermoso, mira, lo vas a ver aquí, lo vas a ver porque... Esto es un inner corner. ¿Estamos de acuerdo de que existe qué? Estamos de acuerdo que esto sí es un inner corner. Brutal. Le puse un poquito de crystal. Oh my god. Qué bonito. ¿Recuerdan que siempre cantaba esa canción? Ya tengo rojo el ojo ahí porque ya me entró eyeshadow. Oh. Máscara, baby, no tanta porque vamos a crear otro look. No sé si me voy a aplicar delineador en the waterline or not. Pero hasta aquí el look final, mis amores, de este ojito. Déjame ir a trabajar el otro ya, los labios, accesorios, a little bit of everything. Hoy ando como que muy así, como que romántica, como que no rompo un plato. Pero el ojo bien cargado, de verdad, como no, bien Joe Gomez Beauty. Y ahorita regreso y platicamos un poquito, ¿ok? I'll be back. Thank you.
amores, yo estoy aquí de regreso con este look completamente terminado. La verdad, súper contenta. Bueno, lo que le sigue de contenta, fascinada con absolutamente todo. La verdad es que todo me encanta, baby. O sea, veo este look y digo, oh my God, it's so sexy, yet so sultry. Es como muy sexy, como muy sultry, pero al mismo tiempo es como muy glam, como edgy, como intergaláctico. No sé, honestamente yo estoy viviendo la fantasía, baby, la fantasía de la belleza, y me encanta todo. O sea, absolutamente todo. No te puedo decir algo que no me haya gustado de este look. Me gustó incluso el highlighter. Si lo puedes ver, tengo un toquecito de highlighter como entre morado y azul, porque obviamente pues quería ese vibe. Y tú sabes que yo soy esa chica que se atreve. Yo soy esa chica que siempre está como que buscando y proponiendo en el mundo de la belleza. Y feliz, baby, feliz de haber creado este maquillaje, este primer maquillaje, cabe aclarar, con esta hermosa paleta de Rosie McMichael para Beauty Creations Lab volumen 2, ya la volví a poner aquí en su sleeve. Y baby, pues mira, de primeras impresiones, ¿qué te puedo decir? El empaque me encanta, la presentación me encanta, se me hace compacta, se me hace ideal, me encanta la cantidad de sombras que tiene. Creo que tiene un muy buen surtido o assortment, como dirían en inglés, de un poquito de todo. Creo que es una paleta que cuando yo la vi, honestamente, I thought it was so muted, como que la vi muy muted, o sea, como muy opaca, baby. Creo que esa es la palabra que estoy buscando, y honestamente te puedo decir que no la amé porque la veía como tristona, como que dije. Ya les había platicado en el J&A Holiday Edition, que voy a estar linkeando ese video también para que lo vean, todos los lanzamientos que tuvimos de Holidays. Pero también, baby, al principio cuando yo la vi, te lo juro que fue como un wow, sí, la quiero, la necesito. Y después la volví a ver y dije, ay no, es que está muy opaca, está como tristona, está como muy cool tone, yo no soy tanto de estos tonos. Pero verdaderamente, ya que la tienes en persona, o sea, como la tengo yo, que estoy jugando con ella, que viste los swatches, o sea, baby, esto es un espectáculo, verdaderamente que sí. Y eso me voló la cabeza. O sea, honestamente me vuela la cabeza ver qué tan bonita está, qué tan bien hecha, qué tan bien construida. O sea, que creo que es un trabajo que definitivamente sí, como Rosie mencionó en su video, esta es una paleta que le llevó años a armar, o sea. Ay, aquí tiene el cachete de una brocha. No creo honestamente que esta paleta haya sido como muy improvisada. Se ve el pensamiento que hay detrás. Si hay alguna que otra cosita que a lo mejor yo hubiera cambiado, pero siempre les digo esto cuando hago una reseña, no es mi paleta, no es mi reseña, no es mi colección, es de otra persona. Pero honestamente esta paleta lo que llevo ahorita, baby, me ha sorprendido. Estos tonos metálicos, verdaderamente yo quisiera que tú los pudieras ver en persona, lo duocromáticos que son, lo bonitos, el reflejo que tienen, ese shift, lo fácil que se aplican, o sea, relativamente fácil, porque ya lo vimos que algunos se aplican mejor con el dedo que con la brocha, y otros con la brocha y con el dedo, o sea, no vas a tener problema. Las mates súper pigmentadas, el morado hizo un swatch terrible, lo vimos, pero hizo un performance de 10. Este ahumado en morados, este degradé de colores, honestamente estoy súper, súper contenta. Me encanta, o sea, no puedo decirte nada de las sombras que probé hasta ahorita. Vamos a ver cuántas fueron 1, 2, 3, 4, 5, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sombras de 30. Bueno, pues muy buen primer look para darnos cuenta, un 33% de la paleta. ¿Qué tan buena es? Y te puedo decir que me encantó. O sea, baby, me encanta la historia de color, me encanta cómo se ve, me encanta los swatches que hace, me encanta lo que siento que puedes lograr. O sea, estoy muy emocionada de crear otro maquillaje y luego otro, y luego otro, y luego otro. No sé, o sea, hasta ahorita digo, creo que esta honestamente va a desbancar a la otra paleta para mí. Creo que así va a ser. En mi caso personal, me está gustando más esta por el tipo de sombras. Y honestamente, yo de la otra quería tener otra, porque me encantan los cafecitos que tienen, los neutrales. Pero de esta creo que sí necesito un backup, baby, porque this is gorgeous. O sea, esto es muy bonito. Y para el precio que tiene, creo que esto es una... It's a bargain, it's a steal. Es una ganga totalmente. Entonces, bueno, si tú me aceptas con este primer look, que te pueda decir lo que te voy a decir a continuación, just go and get it, go and grab it, buy it, it's worth it. Every penny, vale la pena. Ve, cómpratela, inviértete esos 700 pesos. Si no sabes qué regalarte de Navidad, qué regalarle a tu hermana, a tu mamá, a tu amiga que les encanta el maquillaje, baby, con esto vas a quedarte 10, o sea. Y honestamente me pasa ahora, baby, que ya que estoy probando la paleta, se me antoja muchísimo probar los demás productos de la colección, particularmente el rubor y el iluminador. Te puedo decir que desde que yo los vi, yo los quería. O sea, honestamente yo tenía muchas ganas de toda la colección, porque pues la vez pasada se me hizo tenerla, está por ahí atrás.
Y en esta ocasión no, baby, pero bueno, tú lo sigues viendo que yo le saco provecho. Estas pestañas son de esa colección. No me las pongo tan seguido, pero yo sé que llegará el momento. Yo así compro las cosas pensando que en algún momento las voy a utilizar y pues así fue el día de hoy. Entonces, baby, eso es lo que te tengo que decir. O sea, historia de color, wow, performance, wow, presentación, wow. Lo estás viendo, o sea, creo que el look habla por sí mismo y bueno, pues un poquito también ahí. Modestia aparte, el talento de la maquilladora de la Joe Gomez Beauty y baby, pues acompañado con un rostro ya mucho más demure, como mucho más neutral, la piel muy limpia, glowy, howy, glososo, gustoso, justo como a mí me encanta el maquillaje. Y honestamente inspirada, muy en la onda navideña, como muy en arreglo, cómo me arreglaría yo para la cena de Navidad. Bueno, si tuviera mucho tiempo, me haría este maquillaje. Baby, este maquillaje me tomó bastante tiempo tan solo en los ojos, yo creo que fueron 2 horitas aproximadamente, porque sí es un look que requiere bastante, bastante tiempo y precisión, pero pues si tienes las ganas, el tiempo y la paleta, lo puedes lograr y vas a terminar con algo así de hermoso. Lo demás pues fue algo como, no sé, o sea, estoy muy contenta, me encantó el maquillaje, me encantaron unos reels que les grabé, así que baby, por favor, sígueme en otras redes sociales, síganme en Instagram, para que no se pierdan nada del contenido adicional que tengo para todos ustedes, haciendo aquí el shameless plug. Y pues bueno, baby, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Como te decía, me estoy sintiendo medio mal, baby. Me estoy sintiendo medio mal porque desde que me desperté en la mañana, hoy sábado, tengo una migraña tan terrible y son las 8 de la noche y yo no he comido. Entonces creo que necesito ir a comer, tomar unas pastillitas, relajarme tantito y ver cómo me siento para ver si te presento de una vez el otro look. Pero si no, pues con este video vamos a tener esas primeras impresiones de Rosie McMichael para Beauty Creations Volumen 2 de Platinum Collection and the Every Other Day Palette. Espero que pues te la compres, porque creo que vale muchísimo la pena. Y espérate para el otro look que tengo pensado, porque hace frío. But that look is gonna be hot. Así que stay tuned for that. Quédate pendiente de eso, mi corazón hermoso. Y como siempre te digo, pues si te gustó el video, no se te olvide, por favor, baby, deditos arriba. Regálame esos manitos arriba que tanto me ayudan. Un comentario. Lo primero que tienes que hacer viendo los videos de la Joe Gomez Beauty es regalarme esos comentarios y dejando esos deditos arriba. Suscribiéndote al canal si es que fue tu primera vez. Activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las alertas de todo el contenido que tengo aquí pendiente para publicar para todos ustedes, que es muy seguido cada semana. Saben que siempre estoy pensando en cómo sorprenderlos con maquillaje nuevo, reseñas, colecciones, tutoriales, secciones, cosas muy divertidas que vienen estas vacaciones para que tú te la pases de lo mejor y pues me sigas regalando el favor de tu compañía, baby. Así que por favor, apoya nuestra fantasía de belleza. Pero si tú quieres apoyarme todavía un poquito más en esta aventura, en esta fantasía de belleza, baby, pues por favor, ya sabes que puedes realizar una donación a través del botón del super gracias que aparece en la parte de abajo y dejar un agradecimiento al contenido que yo te hago. Seguirme en otras redes sociales, ya te dije, como Joe Gomez Beauty, me encuentras en todos lados. Y pues creo que es todo, my beautiful baby. Así que con esto dicho, lo último que me resta es recordarles que ustedes y yo tendremos una cita, mis amores, muy pero muy pronto. Thank you all so much for watching and I'll be seeing you on the next one. Nos vemos pronto, mis amores. Bye.